Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay de la semana y aquí estamos con Street Fighter X2 Plus. Así es, y les cuento que tuve algunos problemas para grabar el juego y ya, ahora sí ya lo solucionamos. Así que vamos a empezar en el arcade. Y el personaje de hoy será con Ken Masters. Así es. Pero no olviden que el miércoles se viene un juego nuevo para el canal. Y aún así va a ser cuando terminemos el Crash. Así que bueno, así es la Round cosa. one, Vamos a fight. empezar con Ken, porque este juego es muy entretenido. Ah, y también no olviden que siempre en la descripción, siempre dejaré mis redes sociales, el Twitter, Instagram, el Facebook y la página oficial, y también sus míticos likes, ya que así me motiva para seguir trayendo más contenido al canal. Así que empezamos muy bien con Ken. Vamos con la ronda 2. Hasta los combos sí que son buenos. Bien. Otro perfecto. Bien. Yo no sé si este juego es uno de mis favoritos porque una vez lo tuve en disco, pero al final se me perdió y nunca lo pude recuperar. Pero aún así lo pude descargarlo y jugar en el emulador. Y eso me siguió motivando, claro. Con algo que suele pasar a veces. Bueno, y gracias al juego lo seguí jugando. Bien, otro perfecto. Vamos con la ronda 2. Aún así, no sé si nos va a complicar con Bison, porque igual es un spamero. Entonces, no, igual hay que evitarlo. Bien, alto combo que le dimos con Bison. Y a veces la música del juego se disminuye un poco, es que como estamos con la aplicación de Xbox, nos cuesta un poco. Sí, ya que la aplicación de Xbox tiene una capturadora, entonces así me permite grabar los juegos. Me cuesta hacer este movimiento. Este bono es el que más me cuesta hacer. Ah, no. No puede ser. Hemos perdido el bonus. Bueno, algo que suele pasar a veces, pero aún así me divierto. Y aún así este juego es súper recomendable porque está en el top de los mejores juegos de peleas. Y siempre hay que disfrutar los juegos al máximo. Y aún así, con el control de PS4 cuesta un poco manejar el personaje, ya que a veces va con un poco de retraso o algo así. No, y suele pasar eso. Pero igual a veces como si estuviera fallando el mando también. Voy a hacer un Hadouken mejor. Ah, ni me salió. Bueno, haré una excepción nomás para poder ganar. Y una victoria para Ken Masters. Vamos con el segundo round. Segundo round. Y otra vez el mando me anda troleando. Y sí, porque el mando igual se trolea a veces. O sea, cuando esté en el mejor momento, ya se trolea. A mí me pasa muy seguido cuando juego los juegos. Y no, y así. Y le ganamos.
Bien. Y se diga que vamos a ir a la final. Aunque no cuento con Bison, no, Bison sí, que uno de los grandes personajes que saben spamear. Y Vega. Oh, Vega. Este personaje sí que me hacía quitar bastante vida. Bien. Uy. Igual me quiero disculpar también por la demora, porque últimamente los videos de este juego se han demorado en subirse, ya que como tengo problemas con la aplicación de Xbox, ya cuesta un poco. Y no, y suele pasar. El único el que tengo problemas son los juegos de Super Nintendo. Entonces, no, es como más fácil de grabar. Porque este es el más complicado aún. O puede ser que ya esté lleno ya la PC, entonces por eso no puede grabar más. Pues tiene que ser eso. Oh. Ese Vega, así que es todo un torero. Ah, sí, por verdad que es un torero, pues. Un torero español. Ahí, buscando. Eso. Hoy nos mandamos una buena patada. Y aún así su historia es fantástico. Y eso que, claro, quiere decir con la historia de Ken. Hasta la historia de Akuma es el que más me sorprende. Sí. No sé si ustedes vieron la película esa de El puño del puño asesino, es que esa es muy buena. Yo se lo recomiendo, es como es parte del Street Fighter Alpha y es muy buena la película. Es la mejor película de live action que se ha hecho, porque algunas películas no fueron tan aceptadas por el público, ya que no se parecían tanto a la del juego. Pero aún así, la historia es lo que hizo que a algunos fanáticos no les gustara la película. Pero el que sí, el que más me gustó fue el puño asesino. Porque esa película no es la mejor. A pesar que el final, bueno, ya no lo voy a contar porque sería un spoiler también. Entonces, ¿para qué contar el final si o si no mandaré un spoiler también a ustedes? Entonces, no corresponde hacer ese spoiler. Pero a mí una vez me hicieron un spoiler en una película. Spoiler. Y creo que fue el de Logan. Sí, el de X-Men. Me spoilearon esa película, hasta el final también me lo spoilearon. Y no, me spoilearon toda la película. Y no me esperaba que me iban a hacer eso. No, y suele pasar a veces. Y eso que iba a empezar a verla pronto, pero ya la vi. Bueno, ¿para qué contarla si no? Bueno, ustedes ya saben qué sucedió en esa película. Ay, no. Este es un spammer, ¿sí? Y igual hay que evitar que no golpee tanto. Con esa técnica sí ya gana. Y también hay otras películas que igual son buenas que yo lo recomendaría. Creo que bueno, el de Mortal Kombat, la primera, porque la aniquilación en sí no me gustó mucho. Porque le daba con todo, pero cambiaron un poco el casting de los actores. Pero aún así, o sea, el que no me gustó de los personajes fue el de Shao Kahn. Como que no se parecía a la del juego, pero aún así se veía más distinto. Se veía un Shao Kahn demasiado más más barato. Obvio. Y no, es muy bueno. Y sigue spameando con esa técnica. No. Eso. Bien. Y evitar un tiro.
Y eso, igual tengo que conectar mi laptop al televisor para poder hacer todo bien el gameplay. Ya que, bueno, al principio tuve esos problemas, pero me costaba ganar. Y entonces, claro, y eso pasó. Eso, vamos. Uno más y pierde. Oh, no puede ser. Ya nos quedaba por poquito y nos ganó. Oh, justito, ya lo teníamos, pero igual nos ganó. Vamos con la revancha. La segunda la vencida. ¿Cómo que le dieron mucho poder a ese personaje? Yo digo que sí. Porque spamea y... el verdadero spam. Vamos. Eso... Oh, iba a hacer una combinación, pero... pero se defendió. Y sigue spameando. Pero mire cómo spamea. No, pues. Vamos con la victoria, vamos. Que sí va a ser complicado el de Bison. Es más complicado aún. Vamos. No, cuidado igual. Eso. Vamos. No, pero miren cómo me está spameando. Vamos. Eso, vamos. Bien. Así me gusta. Vamos con la ronda final. Eso sí que duele. Ya, pues déjate spamearte, por favor. Pero puya. No, pero miren cómo está spameando. Así no se puede, pollo. Spamea todo el rato. Eso es lo que hace la CPU, spamear. No, porque... El único problema en sí es la CPU, sí, porque bien troll, o sea, te spamea, te arroja cualquier ataque y no te deja ganar, o sea, así ocurre con los jefes, y así es la cosa, te quitan cualquier vida y no te dejan jugar, y también te hacen desesperar, entonces, no, así es la cosa, pero este personaje no es un jefe, o sea, ¿cómo puedes spamear tanto? ¿Por qué se la pregunta? ¿Por qué tanto? Bueno, parecía verdad, lo tenían fácil, pues, bien raro que me ande spameando. Vamos. Eso. Uy. Para evitarlo. Eso. Vamos. Bien. O sea, qué difícil este personaje. Y más se va, ni siquiera es jefe, pero...
pero spamea con un nivel así demasiado fuerte. No. Vamos. Eso. Eso. Ahí. Eso. Va. Ay, no. El poste me acaba en ese momento. Eso, vamos. Ay. Eso, bien. Pero mire cómo se defiende. Bien. Nada más. Oh, qué difícil. Bueno, pero ya le queda poco, obvio. Bueno. Y ese fue su final. Al fin lo logramos y pensar que no, y claro, y pensar que no le iba a ganar. Pero al fin ya estamos llegando ya al boss final, pero bueno, como siempre Sagat es uno de los que más spamean también. Ojalá que no sea tan difícil. Porque Sagat, si no me equivoco, me spameaba en el Street Fighter Alpha. Y no, o sea, hacía puros combos. Y así es la cosa. Oye, el escenario bien bonito. Eso, bien. Buena victoria para quien. Ahí, pues se lo merece. Esa técnica es la que siempre spameaba. Agárrate. Pero igual me río porque cuando te spamea, no te deja mover. Oh, vaya combo. Eso, bien. Oh, me empujó por ese lado. Bien. Eso, bien. Bien, ahora sí llegamos con Bison. Y eso que Bison también es otro de los que spamean. Tendría que, no sé cómo lo puedo repetir tantas veces. No, pero el soundtrack sí de este escenario es muy bueno. ¿Qué decir? Así que hay que darlo con todo nada más. Bien. Vamos. Bien. Bien con el primer round. Así se hace. Ahora nos falta el segundo. Ojalá que esta vez ganemos. Ah.
Hay que tener cuidado con esa técnica de Bison, porque spamea así a lo duro. Es una bestia spameando. No, como el G-Batman del King of Fighters Maximum Impact 2. Ese es el que spameaba a lo loco. Oh, bien. Oh, nos queda una y no saltaban a nosotros. Vamos, la última. Eso, bien. Pensé que no iba a ganar, pero al fin conseguimos la victoria. Nos costó, sí. Al fin, victoria para Gen Masters. Al fin, ganamos el arcade. Nos costó, pero aún así lo pudimos superar. Bueno chicos, aquí nos despedimos y gracias por vernos. Disculpen que hemos perdido una partida, pero igual fue entretenido así jugar con ustedes y ya espero que estén felices. Entonces gracias. Entonces cuídense. Los quiero. Un abrazo fuerte. Sayonara. Bye bye, mis niños.